Oye, para marcar bien y que no todos queden en el mismo saco, cuando yo le decía la ley de pesca, los senadores de C fueron Jorge Pizarro, votaron a favor de la ley de pesca, Mariano Ruiz Esquive, José Inzabac, Patricio Walker, Ignacio Walker y Andrés Saldívar. ¿Quién votó en contra? Jimena Rincón de la DC. ¿Quién se abstuvo? Soledad Alvear. ¿Quién no votó? Eduardo Frei. Esos eran los votos que tenían hartos senadores, ¿ah? En esa época. ¿Nos vamos a la pausa o no? Ah. Fue como una maratón. Emiliano, bueno, gracias por estar con nosotros. Ah, continúa aquí. Lo que más me duele es quedar anti-DC. Oye. Mi abuelita María era radical, ¿ah? ¿Masona y bombera? No, era radical y creó la ilustración de la mujer en Concepción del Partido Radical y ella era anti-DC, ¿eh? Mira. En esa los época. Radicales. Pero yo no, pues yo le decía. Es que los radicales eran también anticlericales. Claro. Eran muy anticlericales. Por eso. Y mi abuelito Carlos, que me dio más formación política, era anti todo. Era desconfiado. Tú. Sería fiscal. Sería fiscal en esta época, desconfiado hasta el maestro que decía, iban a arreglar Cali y decía, este gallo no tiene pinta de experto. Va a quedar malo al tiro. Bueno, Emiliano, yo creo que la verdad, te interesaría como agregar para darle el contexto también jurídico y el contexto de toda la investigación a nuestra conversación con Ignacio Latorre, bueno, con Ignacio no, con Juan Carlos Latorre. Porque yo creo que hay hartas cosas que los chilenos, las nuevas generaciones quizás están entendiendo ahora, porque estamos sacando trapitos al sol del pasado. Sí. O también hay ciertas cosas que antes eran legales y a uno le parecen impresionantes y fueran legales. Sí, es verdad. A ver, yo, lo primero que, aunque parezca increíble, yo prefiero vivir en este mundo en que se habla mucho de corrupción y que conocemos de los casos de corrupción al mundo en que vivíamos nosotros cuando éramos jóvenes, que éramos los jaguares de Latinoamérica y Chile era un país casi incorruptible, sus autoridades ejemplares. La verdad que no. Ahora vemos la realidad y con esta realidad de que hay mucha corrupción, podemos tomar estas medidas que en definitiva son como, por ejemplo, la Comisión Angel u otras medidas más que van perfeccionando y evitando la corrupción, estableciendo más controles a las autoridades. Ahora bien, en relación a esos casos de aquellos años que fuimos conociendo a raíz del año 2015, cuando el Fiscal Nacional toma estas investigaciones en conjunto, lo que sí podemos tomar como lecciones es que eran de naturaleza transversal. O sea, tiene toda la razón el señor Latorre en cuanto a que las responsabilidades penales son personales, pero la verdad es que la lógica indica que todas las personas que participaban en política y en campaña conocían del financiamiento ilegal y que lo usaban para participar, porque esto es una trampa a la participación en definitiva. ¿Qué es lo que se buscaba? Tener más dinero, porque en aquellas campañas, mientras más dinero se tenía, más posibilidades había de ganar, digamos. Claro, y en eso hay un punto súper interesante también, para que no seamos tan pesimistas. Hoy día en Chile hay un tope al gasto de campaña. Y muchas veces eso lo investiga el CERVEL y vienen ahí las sanciones, etcétera, porque antes las campañas no tenían tope, entonces era cuando usted iba caminando andando por Santiago y no podía transitar o no podía manejar porque estaba lleno de palomas, sí, lleno de carteles. Si usted se fija ahora, las campañas tienen una plaza determinada, una casa particular que la persona le puede querer poner un lienzo, etcétera, y que la persona acepta. Pero antes esto era sin límite de gasto, sí, y sin límite de propaganda a la vía pública. Sí, eso es súper relevante. Porque están delimitados los espacios de vía pública. Pero no sé si esta nueva ley también tiene una trampita que no se contabiliza en ese tope las donaciones, por ejemplo, de pasaje, las donaciones de comida, por ejemplo, las donaciones de las mismas palomas, de la fotocopia. Tienen que rendirlo. ¿Te acuerdas el tema del el fondo, el tema que hubo con el tema del avión, por ejemplo, de Marco Enrique? Tú tienes que rendir tus gastos de campaña. Tienes que rendir hasta el scotch con que pegaste o la paloma que rompieron. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si te lo donan? No. Ahí está la champita del... Claro. Estaba leyéndola hace dos días, me metí a leerla porque tiene... te digo por el tope, ¿ah? No por el hecho, por el tope. Creo que en el tope esa donación no corre. Sí, pero al menos lo que hemos visto... Pero tienes que declararla. Sí, por eso la donación... Sí. Por eso era un tema que la donación, yo tengo entendido, y por eso hay investigaciones de uso de aviones, etcétera, la donación no está permitida. Entonces, claro, es más fácil fiscalizar el uso de un avión. Quizás no es tan fácil fiscalizar que te donaron los pasajes, 50.000 palomas. Claro, los sanguchitos. Pero lo que yo quiero decir que también es importante, porque yo creo que estamos metidos en una crisis institucional súper fuerte, y tal como decías tú, Julio,
Cuando se sale del país, uno se da cuenta que el Estado en Chile, los servicios del Estado, no son tan malos como pensaba. Es decir, en Chile la cobertura de jardines infantiles, por ejemplo, las coberturas de jardines infantiles, a pesar de que falta mucho, es una cobertura muy bonita. Uno va a un pueblo pequeño y hay una sala cuna. Entonces, igual yo creo que... La misma llegada de los alimentos a las casas, a los niños, que hoy día llega una manzana, una pera, todo en otros lados no pasa. El registro civil, con todas las quejas que uno puede tener, lo atienden en un lugar decente, bueno, con un número, sentado. En otros lados, de verdad que me ha tocado, he perdido más. La cuestión, de verdad que tú no sabes cómo vaya a salir del lugar. Y entonces, con todo lo que con los cuestionamientos que tiene la PSU y la prueba de transición, los facsímiles para rendir la prueba llegan hasta una isla pequeña en Chiloé, trasladados por personas del Ministerio de Educación o de, finalmente, colaboradores de la Universidad de Chile cuando lo tenían. Llegan a puntos muy recónditos del país para rendir esta prueba. Y se logra mantener en secreto. Entonces, hay cosas que funcionan súper bien y yo creo que también hay que entender que esto que hacemos... Como la máscara. Es, de alguna manera, para que se perfeccione, que queremos más, Y porque en el fondo hacemos acento en cuestiones que es lo porque se gatilla la pelea con la torre, en cuestiones que pasaron por años, son inaceptables. Y estaban ahí a la vista de ellos y ellos dejaron que ocurrieran. Se pueden defender, pero es que ahí están las pruebas, hay miles de pruebas. O sea, después de que nosotros hemos hablado, seguramente la gente en Twitter va a subir. O sea, están investigaciones del Congreso sobre esto. O sea, y lo que queremos eso es que nosotros no queremos criticar a nadie en particular, queremos que cambie, para que sea mejor nomás. Emiliano, tú tienes mucho que contarnos de muchos temas y tenemos panelistas también invitados al programa. Está Valeria Luder de Espacio Público. Gracias, Valeria. Está Rojo Edwards ahí, que se friega las manos ahí. Gael Diomas, cualquier hermano ahí. Ahí está Rojo Edwards, ahí su candidato. Tranquilito y calladito, va subiendo ahí. La última vez que nos entrevistamos le preguntamos, ¿te acuerdas cuando iba recién empezando a subir el candidato Kast? Se lo preguntaba a Rojo Edwards y se dieron las primicias. Lo hicimos esperar harto, pero me imagino que se entretuvieron con la conversación anterior, ¿o no? Valeria, sí. Rojo. Sí, muy entretenida la conversación. Harta espera, pero mucha entretención, así que todo bien. Ya. Oye, pero yo, gracias por la invitación, pero quería hacer una cosa con un consejo, un asesoramiento gratis para la campaña Proboste, y es que ojalá puedan cambiar de vocero, porque no sé si es tan buen vocero para Proboste Juan Carlos Latorre. Bueno, no es su vocero, dejémoslo claro. Ha salido a propósito de la denuncia de... sobre ese financiamiento de Sebastián Sichel, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir con esta portada que salió ayer en el mostrador. Fue la fuente inicial para ser justos con los colegas del mostrador. Siempre es bueno darnos los créditos. Y de ahí, bueno, lo replicó la BioBio, ayer lo vimos y ahora está en el portal de Chilevisión Noticias. 16,5 millones revelan supuestos aportes de ejecutivos de empresas del gas a campaña de Sichel en medio de una discusión del gas, en medio de una conversación de la industria del gas que tiene incluso una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y que tiene, ¿no es cierto?, el tema en la agenda, ¿no? Recordemos que han salido los sindicatos de la ENAP a decir puntualmente en cuánto dejan un balón de 15 kilos en San Fernando. Puesto en San Fernando, 8.340 pesos. Eso han revelado ayer la gente de ENAP. Aquí la pregunta, y se lo preguntamos también a Valeria, que es especialista como en temas de transparencia, ¿no?, y todo esto. Avanzamos que las empresas no puedan donar. Ahora son personas individuales las que donan. Y también hay tope a los montos. Aquí las donaciones de los ejecutivos de estas empresas van entre 1 millón y 5 millones. Si es que uno quisiera no generar ningún tipo de presión sobre las decisiones políticas. Ya, no donan las empresas, ahora donan las personas. Un sistema democrático... ¿qué es finalmente o cómo debiera ser la manera de financiar la política? ¿Habría que eliminar por completo los aportes privados? ¿El ciudadano tiene derecho o no tiene derecho a finalmente financiar la campaña que le parezca? Porque es complejo, porque también el dueño abastible, si quiere financiar al candidato con su bolsillo, tiene el derecho de financiar a quien quiera. El tema es, el candidato se acepta, lo recibe o no lo recibe. ¿Cómo
transitar también a un sistema cada vez más pulcro, yo creo. Sí, exactamente. Buenísima pregunta. Efectivamente, aportar a las campañas se ha entendido como parte de la expresión de apoyo político, ¿cierto? Entonces las personas naturales, que son quienes son titulares de derechos fundamentales, se entiende que pueden hacer esos aportes y por ende las empresas están fuera, y hoy día desde el año 2016 está prohibido que las empresas hagan aporte. Y respecto de cómo hacer que el sistema de aportes a campañas sea más justo y en el fondo tengamos una cancha más pareja y garanticemos lo que se conoce como la igualdad política, ¿cierto? Que no, en el fondo, quienes tienen más recursos apoyen una candidatura y favorezcan desproporcionadamente a un sector versus otro. Y es por eso que se fijan los montos límite de aporte. Hoy día tenemos montos que son mucho más bajos respecto de lo que existía con anterioridad al 2016, pero de todas maneras son montos altísimos que, si uno compara solo con, por ejemplo, no sé, el sueldo mínimo o lo que una persona en promedio recibe como remuneración, resulta bastante desproporcionada la capacidad de influencia que tienen justamente quienes tienen mayores recursos versus el común de las personas, ¿cierto? Entonces por ahí hay algo donde se necesitaría avanzar, igualar más la cancha, impedir que quienes tienen esta desproporcionada capacidad de influencia, ¿Valeria?, en las decisiones lo utilicen. Sí, vale, por favor. Danos solo un segundito, va a seguir conversando con nosotros, por supuesto. Se nos suma la diputada Gael Yuman, que la estamos viendo en pantalla. Emiliano, quédate con nosotros. Vamos a hacer un alto pequeñito, pero volvemos de inmediato, Monse. Bueno, la pregunta que queda flotando y que se la habíamos formulado a Valeria Lubert es cómo se financia la política finalmente. Aquí estábamos hablando de personas que legalmente financiaron o están financiando la campaña con aportes personales, de se sabe el monto, etcétera, de Sebastián Sichel. Hay personas que aportan a la de Yasna Proboste, etcétera. ¿Cómo garantizar que ese aporte que tiene un ciudadano el derecho a hacer para una campaña política no se transforme en cooptación política, finalmente? ¿Cómo hacerlo? Y ahí, por ejemplo, un tema es decir, bajar los montos. Ya los montos también tienen un límite, ¿no? Ya los montos no pueden ser 100 millones de pesos, tienen un límite. ¿Cuáles son los caminos entonces en ese sentido, según lo que tú ves, Valeria? Sí, efectivamente, uno de los caminos para asegurar la igualdad política y que no se produzca esta captura por, en definitiva, quienes tienen más recursos de la política, que los montos sean montos más razonables y que consideren las realidades económicas de los países. Es decir, por ejemplo, que tengan como referencia el sueldo mínimo. Es como súper desproporcionado que hay aportes que superan 20 veces el sueldo mínimo. La capacidad de aportar de las personas no puede eso replicarse en la capacidad de incidir en la política, en definitiva. Entonces, reducir los aportes es una de las medidas que debiera considerarse. Y yo diría, junto con eso, también incorporar también mayor fiscalización del servicio electoral. Hoy día tenemos una unidad específica, una subdirección en el servicio electoral a cargo de la fiscalización, y yo pienso que debiera darse mayores recursos a esta unidad para que fiscalice justamente aportes que no vayan a ir por justamente en dinero a las cuentas de los candidatos. Hoy día todos los aportes se hacen a la cuenta única de los candidatos y se conoce por las personas, salvo que sean aportes menores, ya menores de 20 UF, y en ese caso esos aportes son reservados. Y todos los demás aportes son públicos, se conocen, que son los aportes en dinero a través de estas cuentas. Pero todavía, sí. Si hay delito, ¿cómo, perdona? ¿En cuánto prescriben? Estos delitos prescriben en un año, lo que es una excepción respecto de la regla general en derecho penal. O sea, y esta fue una de las cuestiones que se discutió, pero no se logró aprobar. O sea, aprobar todos los chilenos, el año los delitos 2015, le prescriben a los 5 a los 10 años y a las políticas, en claro, este caso, sí, le prescriben al año. Delito o crimen 5 a 10. Ya. Sí. Sí, era pasada. Sí.
Ya, y hoy día, por ejemplo, ustedes pueden ver en tiempo casi real los aportes que van aceptando los candidatos en sus cuentas electorales, en esta cuenta única del Servicio Electoral. Pero no ocurre lo mismo con los aportes en especie. Por ejemplo, si llega una persona y le dona un camión de banderas a un candidato, un camión de camiseta, gorro, qué sé yo, todo. Lo que le decía la Monse. Claro, y eso queda fuera de la información pública, eso se va a conocer solamente al final de la campaña, pero es algo que durante la campaña no hay cómo conocerlo. Estados Unidos la fiscalización en época de campaña es rigurosa. Tienen hasta un gallo contando en Times Square cuántas pasadas tiene cada candidato. Es poderosa. Tiene plata, tiene poder, es temida. Acá las banderas sí, todo no se contabilizan con nueva ley. Pero ahora hay fiscalización del Servicio Electoral y de hecho Espacio Público analizó justamente consultando a personas que participan en campañas cuán fiscalizados se sintieron y cuánta fiscalización vieron en terreno en la campaña para convencionales constituyentes, y nos sorprendió realmente que hubo mucha fiscalización, hubo fiscalización aleatoria y también advertencias que se hacían a los candidatos, y esto también funcionaba como de manera disuasiva, o sea, al sentirse que están vigilándolo, entonces menos infracciones se constataron, menos carteles, menos palomas puestas en lugares que no correspondía, y entonces también más control del gasto. Pero una duda, mientras esas donaciones que decía Julio no se fiscalizan mientras está haciendo la campaña, pero deben rendirse, ¿no es cierto? Deben rendirse, claro. Es decir, tú como candidato no puedes recibir nada de regalo, en rigor. O sea, si es regalo, es un aporte. Bueno, y eso se debe informar como aporte. En especie también hay que declararlo. También hay que declararlo, y eso se conoce por la ciudadanía al final, cuando ya se aprueban las cuentas y esas cuentas son públicas, las rendiciones son públicas, eso se va a conocer al final. Los calzoncillos de París, en pero, el fondo. Ah, no, o eso eran gastos. Claro, no, pero ahí... Eso en realidad el problema no eran los calzoncillos, era que eran Hugo Boss. Claro, o sea, los calzoncillos, todas esas cosas no deben ser incluidas como aporte o como gasto electoral. Claro. Fueron rechazables. Claro, eso debería rechazarse de todas maneras. Por piruja. De hecho, desde el 2017 se modificó el concepto de gasto electoral y cuestiones como esa hoy día están a todas luces fuera, pero también a propósito del reportaje de Chilevisión. ¿Usted quiere decir que, por ejemplo, si hoy día hay una paloma fuera de lugar, está la capacidad de fiscalizar hoy y hay una multa ahí? Hay una multa, la capacidad, claro, están estas fiscalizaciones que hace el Servicio Electoral en terreno, hay también a través de denuncias ciudadanas, mucha influencia en la fiscalización. Cualquier persona puede hacer denuncias, pero de todas maneras, claro, por el despliegue en todo el territorio nacional en las elecciones, siempre las fiscalizaciones es algo que va llegando tarde un poco. O sea, si bien hay harta fiscalización, siempre es bueno que se fortalezcan los órganos fiscalizadores. Pero les quería comentar que me llamó la atención en el reportaje, que se ha comentado poco, el ítem que aparecía como sueldo del candidato. Que en la planilla que exhibía reportaje había uno que decía sueldo candidato, que no me acuerdo cuánto eran, como un millón de pesos. Pero, claro, eso también hoy día sería absolutamente rechazado, impensable que un candidato ponga dentro de su gasto electoral un sueldo, o sea, porque en realidad ser candidato no es un trabajo, no es un negocio, no poner como dentro del gasto electoral el sueldo, eso tampoco, de acuerdo a la definición de gasto electoral que existe desde el 2016, sería absolutamente rechazado. Ah, sería rechazado. Ah, sí. Una pregunta, Valeria. Te pueden pagar por ser candidato. Pero es que ahí está el tema. ¿Qué opinas tú que mientras se es candidato se siga recibiendo dieta parlamentaria? Más allá de que Yana Proboste, Gabriel Boric han al parecer cumplido con todas sus obligaciones de asistencia, etcétera. Pero, ¿qué opinas? Porque finalmente, ese hoy día es un punto que se le critica a los candidatos que siguen siendo parlamentarios. ¿Tú crees que debieran suspender en ese minuto, al menos, la recepción de dieta parlamentaria? Yo creo que no. Muchos candidatos deben, o sea, los candidatos que
cumplen tareas de ejecución de presupuesto, por ley deben cesar en sus cargos, quedan suspendidos, ¿cierto? Los alcaldes, el caso más conocido, ¿cierto? Y respecto de los parlamentarios, ellos no tienen fondos que estén ejecutando durante la campaña y deben rendir, obviamente, todas las asignaciones que reciben y deben continuar cumpliendo con sus obligaciones como parlamentarios, asistir a sesiones, votar, participar en las comisiones. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es distinta la situación de una autoridad como los alcaldes que están ejecutando presupuesto en el fondo, que en el caso de los parlamentarios que pertenecen a un órgano colegiado, no ejecutan fondos y que deben seguir cumpliendo su labor. También hay desigualdad si hay un candidato que no tiene plata. Hay un candidato que tiene que dedicarse, que quiere ser candidato, que quiere ser presidente, y no es financiado ni por... como Parisi. Ni por privado. Ayer Parisi nos dijo que no venía a Chile porque tenía que seguir trabajando. Claro, entonces, y en ese caso, el candidato, no sé, lo voy a poner no centrado en Parisi, porque la verdad es que puede ser incluso Eduardo Arte, no tengo idea si trabaja o no trabaja, si recibe sueldo o no. Pero una persona que está dedicada a hacer una candidatura presidencial, es lógico que se dedique 100% a eso. No está en desmedro frente a una persona que es candidata pero que recibe su dieta parlamentaria. ¿Monse, me permite? La desigualdad que existe en términos de patrimonio, la desigualdad económica que existe en nuestro país se replica o se refleja también en estas otras consecuencias, ¿cierto? Y de ahí que sea importante el aporte público, el financiamiento público, para igualar la cancha justamente de los candidatos con más capacidad y menos capacidad económica. Pero además, para que después elegirle por la ciudadanía mira, es que y no por el que le financia. Deme la palabra a Rojo, sí, porque está desde las 6 de la mañana acá esperando. 6:20 me informan. Recordemos que igual hoy día hay financiamiento público, se les paga a posteriori por voto. Hay un pago, pero resulta que la gente que tiene plata puede enfrentar una campaña de 5 meses y la gente que no tiene plata no puede enfrentar una campaña de 5 meses. Monse, te tengo que cortar, ¿eh? La Monse se va a ir ligerito, ¿eh? Por eso está quemando un cartucho. A las 11:45 la Monse tiene que tomar Sabine un avión. Rojo, le prometo, le voy a hacer una promesa aquí de verdad, como si usted fuera Juan Carlos Latorre. A las 11:34, cuando hablamos 33, usted va a tener la palabra. Por favor, denle un poquito que tenemos que ir a una pausa. Promesa es deuda, ahí está Rojo Edwards ya en pantalla completa. Primero las disculpas porque si Caco Latorre alegó porque llegó a las 9 y salió a las 9:45, me imagino todo lo que nos podría decir usted que llegó a las 9 y son las 11:36. Tengo entendido que le llegó a salir barba, que llegó aquí afectado y que ya está. Así que primero le pedimos las disculpas al tiro, Rojo. Gracias, gracias por esperar. Oye, bueno, primero que todo agradecer la invitación, saludar también a los otros invitados, pero yo quiero que analicemos este tema en toda su magnitud, porque acá se reclama efectivamente por los 16 millones de Sichel, que tiene que explicarlo, o los 30 millones, pero existe un financiamiento público. Veamos de qué se trata ese financiamiento público. Es devolución por votos, ocurre después de la elección, entonces uno tiene que pedir un crédito. Yo fui al Banco Estado como candidato a gobernador de José Antonio Kast. Yo hoy día soy candidato al Senado de la Región Metropolitana por José Antonio Kast. Pero como gobernador fui a pedir un crédito, financiamiento público supuestamente para todos. Bien, a Catalina Parot el Banco Estado le dio 715 millones. A Orrego le dio 400 millones. Y a mí me ofrecieron 22. Financiamiento público para igualar la cancha. Chile Podemos Más y el candidato de la centroizquierda reciben 400 y 700 millones y a nosotros nos ofrecen 22. Segunda, ¿por qué esa diferencia, de Rojo? De verdad. ¿Por un tema de patrimonio, de votos anteriores? ¿Por qué? Pero ¿qué le exigía el banco? Eso, interesante la JC. Estoy interesante haciendo buenas preguntas hoy día, Rojo. Efectivamente, a mí me dieron 10 veces menos de lo que la devolución del CERVEL fue. Y a Catalina Parot le dieron el doble de lo que recibió. Entonces hubo una discriminación de al menos 20. Pero vamos avanzando. Esa es la primera discriminación del financiamiento público. La segunda, si yo compito contra Yael, o contra Gabriel Boric, o contra Yasna Proboste,
ellos no solamente reciben su sueldo de 8 millones de pesos, reciben 14 millones adicionales en distintas asignaciones. Tienen contratado todo un staff que trabaja con ellos. Tienen pasajes, se le paga gasto. Sí, tercera discriminación, y con esto termino, JC. La franja. Nosotros tenemos, fíjese, para todos los candidatos republicanos, medio segundo en la franja. 18 cuadros de los 24 que tiene un segundo. Entonces, claro, efectivamente, se reclama justamente lo que dice Valeria respecto a las donaciones de personas naturales, y yo también reclamo por eso, pero la desigualdad total que han creado los partidos que hoy día están en el Congreso para no permitirle el desarrollo a quienes no están en el Congreso es mucho más profunda que lo que se está diciendo respecto a las donaciones, que también son otra desigualdad evidente de ciertas candidaturas respecto, sí, a la otra. Lo que pasa, pero el Banco Estado parte con la discriminación. El Banco Estado es la primera discriminación que nosotros tenemos. Rojo, es bien interesante lo que usted dice. Podría agregar solamente para aclarar que, sí, los aportes, o sea, los créditos que se solicitan a los bancos no son aporte público. Eso es un aporte privado que solamente el Estado va a reembolsar aquella parte que no fue cubierta por aportes de otra naturaleza y con factura pendiente pago, o sea, tiene que ser un crédito que validó el servicio electoral. Valeria, pero ese crédito que solicitan los candidatos no es aporte público. Eventualmente es aporte propio del candidato. Que hable Rojo. Es naturaleza privada. A ver, retorno que le Rojo. El aporte de un crédito bancario se hace con mandato contra la devolución del CERVEL por los votos futuros. Por lo tanto, si el Banco Estado quiere hacer activismo político y favorecer a algunos candidatos y a otros no, como lo hizo con la gobernación y como lo está haciendo hoy día con las candidaturas al Senado, lo que hace es simplemente no aprobarte un crédito, con lo cual tú traes al presente a caja para poder pagar tus obligaciones. Los créditos bancarios son, de hecho está en la ley, el primer aporte que uno puede tener, y de hecho la devolución del CERVEL se paga directo al banco y no a la cuenta del candidato por cuanto se hace con un mandato. Entonces, la primera discriminación es el Banco Estado, que le entrega crédito a algunos y crédito a otros. ¿Y usted a otros con su no votación Rojo alcanzó a devolver o quedó con deuda? No solamente alcancé a devolver, o sea, no, yo no le pedí crédito, o sea, como el Banco Estado no me dio crédito, porque el Banco Estado le da crédito a los que ellos favorecen, porque son realmente, hace un activismo político tremendo en el Banco Estado, yo tuve que ir a un banco privado y pedir plata a través de la calidad crediticia de la persona suya, y no respecto de los votos. Entonces, me enfrenté a una elección en que la candidata de Chile Vamos o Chile Podemos Más tenía un crédito de 715 millones, el candidato Rego de 400 y tanto, y yo ni siquiera pude acceder al financiamiento del Estado. Entonces, la primera gran discriminación viene por los organismos del Estado, en particular del Banco Estado. Obviamente que lo que decía Valeria también es verdad, pero yo, si ella realmente quiere trabajar porque haya igualdad entre los candidatos, no puede olvidarse, claro, de que los candidatos incumbentes reciben 22 millones de pesos mensuales. Porque Catarina Parot contó ahí que quedó endeudada, ¿se acuerda? Y ¿no? pagar todo. Que Catarina Parot contó ahí que quedó endeudada, ¿se acuerda? ¿No? Que había quedado con... Gael, por favor, tiene usted la palabra, porque en algún minuto habló de este financiamiento de los parlamentarios, Gael. Sí, bueno, no, yo efectivamente yo estoy de acuerdo y de hecho también me habían preguntado anteriormente respecto al financiamiento y que debería ser, en el fondo, igualar la cancha debería ser un criterio al que deberíamos apuntar. Y me parece que con las reformas realizadas todavía no estamos logrando ese objetivo, porque efectivamente hay campañas que tienen aportes millonarios y que se distancian muchísimo de otras que están recibiendo aportes voluntarios, ¿cierto?, de la gente, y que incluso, yo ahí estoy de acuerdo con que fijar un tope, que el tope máximo no sea tan elevado, creo que debería también ser parte de las reformas a presentar. Eso como de partida. Respecto a los parlamentarios, yo solamente ahí decirle a Rojo Edwards, ¿cierto?, que efectivamente nosotros estamos realizando una labor, de hecho, parlamentaria todavía. O sea, vamos a legislar y de hecho no podemos tampoco injustificadamente ausentarnos de nuestras labores parlamentarias por estar realizando labores de campaña. Nosotros tenemos que cumplir con la asistencia a las sesiones, con las votaciones, y yo espero que además lo hagan todos los candidatos en sus propias labores también. Entonces, no mezclemos peras con manzanas respecto a ese tema. Y respecto al aporte privado, claro, o sea, ahí creo que también se lo
vida a Rojo Edwards, ¿cierto? Que su candidato también está siendo cuestionado. Hoy día salió una nota en El Mostrador en donde se da cuenta que incluso un condenado por el caso Penta también hizo aportes a la campaña de José Kast. Entonces estamos hablando de que el involucramiento de los intereses privados, de los grupos económicos que ha tenido durante todo este tiempo en la política, también hoy día se están viendo cuestionados en los actuales candidatos. No es solo Sichel, ¿cierto? También estamos viendo en José Kast. Y creo que es importante poder dilucidar eso. Después de todo lo que hemos vivido, parece ser tan obvio, no sé, Valeria, que hay que sacarle plata al mundo, ir sacando el financiamiento del mundo privado y que lo vaya absorbiendo al mundo público para que los parlamentarios, los senadores, los diputados, los presidentes, la gente que está en estas votaciones, ¿no es cierto?, sea libre, no esté cooptada por estos dineros privados. Si aquí me parece muy pertinente lo que dice Rojo, que es igualar la cancha, pero igualar la cancha no para que les den plata privada, sino igualar la cancha para el financiamiento público con tope establecido, precisamente para que no haya leyes de pesca como la que hubo, precisamente para que no haya Penta, Soquimich, para que no haya presiones, incluso para los parlamentarios, en este caso para el candidato a senador Rojo, para Gael, todo, es mucho más sano que no haya presión de nadie, que nadie después le cobre la boleta o le diga la factura o le diga, oye amiguito, ¿se acuerda que yo me puse? O sea, es demasiado obvio, es muy sano. Oye, son las 11:45 y no se quiere ir la Monse, pero la vamos a echar porque no queremos que pierda el vuelo, porque es muy importante lo que va a hacer. Así es que, Monse. Ya, te dejo, Julito. Gracias, me dejo, Julito. Te voy a llevar de la mano como todos los días porque es una cábala. Ha sido bien variada la conversación. Tenemos panel, renuncia Isabel Plá al comando de Sebastián Sichel. Es los últimos antecedentes que tenemos. ¿Te sorprende, te tranquiliza un poco lo que estamos viendo acá en pantalla, pero también de lo que estábamos conversando, el financiamiento como es hoy, por lo que tú investigaste? Me imagino que hoy día la situación es mucho mejor. Sí, a ver, en relación a las investigaciones que se produjeron, hubo consecuencias. Se reguló precisamente el gasto electoral, como lo hemos visto, también en el tema que es impresentable, las prescripciones cortas de los delitos electorales. También hay un proyecto que la amplía 5 años, en consecuencia, que la gente conozca estos hechos, que se produzca esta reprobación, precisamente produce cambios electorales que son relevantes, porque no tiene absolutamente ninguna justificación razonable esa alteración ante la igualdad ante la ley, que esos delitos tengan un plazo de prescripción más corto, como que sean tampoco primera instancia particular, por ejemplo. No. Y de ahí que sean buenas estas crisis para que se pongan estas cosas en el tapete y se produzcan las modificaciones legales. Bueno, vamos a ver la noticia. La exministra de la Mujer, Isabel Plá, renunció al comando del candidato presidencial de Chile Podemos, Sebastián Sichel, luego de la revelación entre el financiamiento irregular de empresas pesqueras en el 2009, cuando el hoy aspirante a la Moneda compitió por un cupo a la Cámara de Diputados por la Democracia Cristiana. Bueno, la información de los aportes, además del gas, dice El Mostrador. La información sobre la renuncia de Plá fue confirmada por Radio ADN y previamente la ahora exvocera habría señalado a La Segunda que, comillas, hoy son necesarias las vocerías institucionales de los partidos para la cohesión de la campaña de candidatura de Sebastián Sichel. Nuestro apoyo sigue, pero desde la UDI, sostuvo la exministra. Ahí está lo que dice. La verdad es que ahí está la renuncia de Isabel Plá. ¿Qué ha sabido usted, Rojo Edwards, de esta situación? ¿Cómo la ve? Ella dice, ya no más personas, ahora tenemos que hacer una campaña con vocerías más institucionalizadas de partido, dice ella. Mira, yo tengo una opinión, no he hablado con ella ni con el comando de esto, pero creo que lo que está ocurriendo es que el candidato Sichel por mucho tiempo quiso tener mucha distancia con los partidos. Los partidos querían participar, no lo pudieron hacer, no están dentro del sistema, al parecer, de decisiones internas, y por lo tanto dice, bueno, entonces hay que ayudar desde el partido. Yo creo que también tiene otro efecto, que hay dos efectos adicionales. Uno, que hay una guerra sucia que uno ve un poco afuera entre el comando Yasna Proboste y Sichel por la Democracia Cristiana, por los aportes de las pesqueras, pero también que nuestro candidato José Antonio Kast, que se llama José Antonio, yo creo que es una falta de respeto llamarle por un nombre
distinto o quitarle otro nombre como lo hizo, lo acaba de hacer Gael. José Antonio, mi nombre es Rojo, me gustaría que me traten de Rojo porque es mi nombre. Pero más allá de eso, el surgimiento de José Antonio Kast en las encuestas también ha hecho que se generen tensiones internas que hagan que salten estos fusibles. Por lo menos esa es la manera en que yo lo veo. ¿Esto de José Antonio es verdad o es una talla? Porque es José Antonio el nombre o es José Antonio, como yo soy Julio César, pero me pueden decir Julio, no me molesto, digamos. No, pero eso es importante, Julio. Lo mínimo de respeto es que yo te diga, si tú quieres que te diga Julio César o te importa, el nombre de él es José Antonio y así ha sido conocido. Entonces yo creo que es una falta de respeto que permanentemente el candidato... Pero usted Boric, dice que le dice José como una forma de denostarlo, como José que no, se juega. Su nombre es José Antonio, Julio César. Tú tienes que respetar a las personas y nombrarlas como se llaman. Y él se considera José Antonio, no quieran del respeto a cómo tú te autoconsideras. Parece que el respeto es algunas veces no. No, que entre la zanja y el nombre estamos en Saturday Night acá. lo que pasa es que yo estoy entendiendo que esto es una cosa más emocional. No es legal, digamos. O sea, no es que sea junto José Antonio de una sola palabra, digamos. Es José Antonio y a José Antonio le gusta que le digan José Antonio. Y usted dice que Boric le dice José como para hacerlo picar. Una cuestión más emocional, digamos. Mira, porque él le dice, hoy día le dijo Boric en un par de ocasiones. Bueno, está bien, pero yo creo que uno tiene que respetar. Y si él dice que se llama José Antonio, llamarlo José Antonio. Creo que es mínimo de respeto. Pero más allá de eso, acá el tema es que a José Antonio Kast le ha ido muy bien en las encuestas. Una preferencia ciudadana muy alta y mucho entusiasmo. Y eso ha generado cierto, creo yo, tensión en el comando de Sichel y también tensiones parlamentarias, porque a mí como candidato al Senado, José Antonio Kast, por la región metropolitana, también me favorece que mi candidato presidencial le vaya bien. Y le pasa lo contrario a los candidatos de Chile Podemos Más, que están con Sebastián Sichel y que ven que su candidato presidencial no está siendo quien tira el carro, sino que es al revés. Bueno, ¿y de qué ha vivido todo este año José Antonio Kast? ¿En qué trabaja el hombre? Porque... Perdona, ¿podría hacer ¿Rojo? un No, es que todos están... Valeria, todos están sacando qué trabaja. Usted trabaja de senador, usted acá, usted allá, usted no trabaja. Ameo, ni hablar los memes, un meme de la cuestión del trabajo. Y todo, porque dicen que trabaja la Karen y todo. ¿En qué trabaja José Antonio Kast? ¿En qué ha trabajado estos últimos años después que dejó el Parlamento Rojo? Yo creo que es una pregunta que tienes que hacérsela a él. Yo creo que él ha puesto por la defensa de las ideas, la libertad, la familia y el Estado de Derecho sus ahorros anteriores de su trabajo anterior y buenamente... ¿En el Parlamento los ahorros como parlamentario, dice usted? No, sus ahorros de la como sociedad pequeño panameño. Empresario y como inversionista que ha hecho crecer y que ha dado empleo. Ya. Yo le puedo decir de qué yo he vivido. Yo he sido director de un centro de estudio y he trabajado muchísimo. No he tenido las regalías que han tenido otros, pero está bien. Yo creo que José Antonio, yo por lo menos me saco el sombrero porque... ¿Un centro de estudio financiado por qué? ¿Por parte de su patrimonio? ¿El centro de estudio financiado por quién? Como toda corporación, Centro de Estudios Ideas Republicanas, nosotros hicimos, aquí lo tengo... Esto es el proyecto republicano con un manifiesto. ¿Pero quién financia? Pero contésteme las preguntas, pues, Rojo. O si no le voy a decir Reda, le voy a cambiar el nombre. No, yo le contesto, pero también déjeme decir... No, pero yo le doy una pregunta tan clara. Cosas, ¿quién financia? Usted dice, yo me financio un centro de estudio. Yo le pregunto como periodista, ¿quién financia el centro de estudio? Sí. El centro de estudio es una corporación y se financia con las cuotas de los socios. Y nosotros tenemos como 60 o 70 socios que todos los meses aportan. Perfecto. Y con eso tenemos algunos profesionales trabajando. Pero además tenemos una red de voluntarios. Son del partido, digamos. En todas las materias más grandes de Chile. Son socios como que son cercanos al partido republicano. Cercano a las ideas, son cosas distintas. El Perfecto. Partido es un republicano, el centro de estudio. Esta es una figura quizá un poco distinta al resto de los centros de estudio que están ligados a los partidos, un poco más independiente por constitución, pero es una corporación, Julio César. Se financia como toda corporación. Bueno, tenemos esta portada, este titular del mostrador. Aquí Rojo dice: ex ejecutivo condenado por el caso Penta.
que aportó a la campaña de José Antonio Kast. Emiliano Penta, vamos a conversar quién a lo mejor es esta persona, cómo era el caso Penta. Tenemos a Rojo Edward, tenemos a Gael Yomán. Valeria va a entrar en el próximo bloque hablando. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato aquí contigo en la mano. Estamos conversando sobre el financiamiento de la política. Quedamos con una portada acá. Condenado por caso Penta, ¿no es cierto? Dona, aporta en campaña de Kast. Rojo, ¿ustedes tenían esta información? ¿Cómo lo ven? No, yo no tenía idea de esa donación, no sé quién es. La verdad es que me estoy enterando por la prensa, JC, para que veas tú. Ya, o sea, usted no... ¿Y qué le parece? Es que no sé quién es, tendrías que decirme el nombre de la persona, no lo sé. Lo que sí sé es que la candidatura de José Antonio Kast, por ser una candidatura ciudadana, ha recibido más de 2.000 aportes, lejos la que ha recibido más aportes, de aportes pequeños, y por lo tanto, entre todas esas personas puede haber gente de todo tipo, efectivamente, y ojalá que no sea así, pero eso no quita que ha sido un gran éxito y realmente yo no creo que ha habido más entusiasmo por una campaña en mucho tiempo, especialmente si lo tienes en la medición de las donaciones pequeñas que ha recibido. Así que yo creo que eso ha sido un exitazo de José Antonio. Bueno, Héctor Concha Marambio es la persona, ¿no?, en cuestión del área salud de Penta. ¿Usted investigó Penta, Emiliano? Fue el origen de todo el financiamiento ilegal de la política. Esto era llevado en principio por Carlos Gajardo y Pablo Rambuena, que comienza con estas investigaciones, en aquella época, 2014 estamos hablando, precisamente comienza esta investigación vinculada sobre todo al área financiada a la UDI y políticos de derecha en aquella época. Luego de ahí se abre la investigación de Sokimich, se descubre el financiamiento transversal, digamos. Eso es fundamentalmente lo que se refiere a Penta, que tiene la característica que es el origen de que cuando empezamos a conocer precisamente todas estas causas del financiamiento de la política a través de delitos tributarios. Bueno, ese es un poquito lo que nos puede contar Emiliano de cómo se inicia todo el tema, por qué es portada de un diario lo de este ex ejecutivo condenado. Ahí está, condenado por caso Penta, aportó en la campaña de José Antonio Kast. Valeria, bueno, esto que estamos hablando, sí, son aportes legales, ¿sabes? Para que la gente entienda tanto lo del gas, ¿no es cierto? El ejecutivo del gas, como el ejecutivo, este señor, como persona natural, ¿no es cierto? Son aportes legales para que no se cruce con lo que estábamos hablando de Sebastián Iglesias, ¿no es cierto? Que hoy día Sebastián Sichel, ¿no? Cuando el 2009, cuando en su campaña de diputado, donde hay boleta, ¿no es cierto? Ideológicamente falsa, ¿no? Que es lo que se le cuestiona a Cristóbal Acevedo, quien era su coordinador en el momento de renunciar hasta hace ayer, antes de ayer, ya han pasado tan rápido los días. Valeria, son aportes legales, ¿no? Sí, efectivamente, estos son aportes legales, personas naturales, hechos a través del servicio electoral y que los podemos conocer prácticamente en tiempo real, ¿cierto? En medida que son aceptados. Ahí solo complementar, bueno, ya se ha dicho, estábamos conversando sobre las investigaciones, lo importante que es perseguir la responsabilidad de estos casos como Penta, Sokimich y otros que puedan haber. Es comentar que este año se modificó la ley de gasto electoral y se aplica hoy con la ley 21.333 el mismo régimen de prescripción a los delitos electorales que a los delitos comunes. Por ahí habíamos comentado otra cosa, pero ahora lo rechequeé y es el mismo plazo que los delitos comunes, es decir, 5 años. Así que por ahí hoy día podríamos decir ahí hubo un avance este año en esa materia. Y como tú dices, claro, estos son aportes que se realizan, que los conocemos, podemos saber quiénes son las personas, falta avanzar en reducir los montos, en transparentar los aportes en especie. Y acá también es importante saber que los candidatos pueden rechazar aportes. Eso quedó también expresamente regulado en la ley. Hay un mecanismo que tienen un plazo para rechazar los aportes que reciban. Y eso, por ejemplo, si hacen un aporte que es con reserva de identidad, estos aportes menores que se permiten con reserva de identidad, ¿hasta cuánto se puede aportar los candidatos con reserva? Pueden rechazarlo. ¿Hasta cuánto se puede? ¿Cómo? ¿Hasta cuánto se puede aportar con reserva de identidad? Hasta 20 UF. 20 UF, que viene a ser. Ah, son. 20 UF. Estamos.
No sabemos cómo tendría que hacer el cálculo. ¿Cómo está la UEF? ¿Eh? Claro, respecto de candidaturas presidenciales, es mayor el tope, 40 UEF. Son 28, son 200. Pero 20 para candidatos a parlamentarios. En el fondo. ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? ¿560 luquitas será? Ahí estamos. Por algo, ingeniero, no fuimos. ¿Eh? Que vuelva a la torre. No. En el fondo, lo que se busca con eso es proteger la persecución política de potenciales casos como el empleador que quiere perseguir en el fondo al trabajador o trabajadora que hace un aporte a una campaña que no es la misma que el jefe, por ejemplo. En ese caso, se mantiene en reserva para resguardar la... como la estabilidad laboral o posibles represalias, pero son aportes menores. Ya, Hasta más o menos 600 luquitas aprox, ¿no es cierto? Se pueden donar con reserva de nombre. Y después ya es que tiene que decir la persona. Claro, pero esa reserva es solo para terceros, porque los candidatos conocen el nombre de la persona y el servicio electoral también. Sí. Eso nos queda claro. Siempre el candidato conoce quién. Lo que no puede ser reserva públicamente porque parte de la base o la lógica es que es una donación menor. Gael, bueno, ¿qué le parecen estas donaciones? Este tipo de donaciones como la de este señor, digamos, a la campaña de José Antonio Kast. Sí, o sea, me parece que vuelve a mostrar que al final tanto el candidato Kast, como José Antonio Kast, como también el candidato Sichel, son candidatos que hoy día están involucrados y tienen por lo menos un financiamiento de grupos económicos importantes y que en este caso, cuando estamos hablando del caso Penta, un caso que generó obviamente una repercusión pública importante por el involucramiento de la política con el mundo económico y cómo al final los grupos económicos empezaron a incidir en la política producto de eso. O sea, el ejemplo clásico de la ley de pesca, que me parece súper importante también ponerlo a colación, porque también hemos visto financiamiento de ese tipo de grupos económicos también a estas candidaturas. Entonces, lo importante acá, y que teniendo la posibilidad, el candidato Kast, como el candidato Sichel, de rechazar este tipo de financiamiento, no lo hicieron. Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué aceptaron este tipo de donaciones sabiendo quiénes eran? Porque ellos podrían decir, claro, yo no averiguo de todo el mundo, pero este no es todo el mundo, estamos hablando de un condenado en el caso Penta, no es cualquier persona. Entonces, esa es mi pregunta también, a lo mejor Rojo Edgar no lo sabe, pero por lo menos para esos candidatos. Sí, estamos tratando de averiguar acá cuánto donó el señor Concha también, porque capaz que haya... Porque JC, Gael dice que supuestamente José Antonio estaría cooptado por estos intereses. Entonces me gustaría que me diga, Gael, cuánto donó este señor y que me diga el resto de las donaciones de José Antonio o Kast, porque yo creo que son donaciones que son bastante menores que el resto. Yo me gustaría que tú nos dijeras por quién estamos cooptados y nuestras candidaturas, me vas a perdonar. Yo creo que en total todas mis donaciones van a ser menos lo que tú recibes en un mes o dos meses por el Estado, en tu sueldo y tus asignaciones. Entonces, explícanos muy bien, porque yo creo que tú estás hablando tirando... Mira, no hay problema. Le precisan que fueron 2 millones. ¿Quiénes son las supuestas? Mira, el señor Concha habría donado 2 millones. Acá, 2 millones, esa es la precisión que tenemos. 2 millones. Se nos está colando un ruido ahí de ahí está. Ahí sí. 2 millones habría donado el señor Concha. Respóndale a Rojo que, porque en honor a la verdad, Sichel tiene el 70 y tanto. Tenía, no son los datos de último minuto, pero tengo una tabla aquí. Sichel tenía el 70 y tanto%, después venía Yasna Proboste, después venía muy abajo, creo que Kast, después venía Boric. Y ya Meo y Arte estaban debiendo plata. Ahí estaban sin ningún aporte. Entonces, por eso JC es que hay que hablar con la verdad. Porque si ella dice que somos supuestamente... ¿Y por qué ustedes tienen tanto menos...? ¿Cuáles son los intereses? ¿Dónde está la plata? Por favor, que me diga dónde están las donaciones. Rojo, ¿qué donaciones? Rojo, ¿por qué ustedes tienen...? Te acaban de decir, ahí te dijeron. Mira, lee la nota, te invito a leerla de todas formas, Rojo, está en el mostrador.
Y ahí hay un detalle, y por lo menos a mí me preocupa bastante, que un ex ejecutivo condenado en el caso Penta esté aportando a una campaña presidencial. O sea, a ti te debería preocupar más porque es tu candidato presidencial. De todas formas, respecto a la dieta parlamentaria, nosotros hemos presentado un proyecto, lamentablemente la derecha no quiso votarlo a favor, y que reducía en la mitad el sueldo parlamentario. Ustedes fueron los que sugirieron, nosotros la impulsamos. Se redujo en el 25%, pero solamente para decirte, porque la verdad es que como parlamentario nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestras funciones, y en eso al menos no mezclemos peras con manzanas, como te dije anteriormente. Y sigues recibiendo 20 millones de pesos mensuales para ti y tu campaña. No, y son 20 millones de pesos, además, infórmate bien, la legislación, entonces, la legislación no dice eso, así que no mientas tampoco. No me acuerdo cuándo, aquí tengo la tabla, es que saqué la tengo una tabla aquí. La tengo aquí, la tabla, si me la pueden... Se ve bien casi a la vuelta. Pero mira, pero lo que sí tengo es que hasta que yo saqué esta tabla eran 871 palitos para Sichel, 442 palitos para Yasna Proboste, después venía Kast con 63 nomás. La diferencia entre 871 para Sichel y 63 para Kast es abrumadora, sí, ¿ah? ¿Eh? Después ya Boris, después Boris tenía 25, Marco Enrique tenía 400 lucas, ¿eh? Ahí está, que se las puso, sabemos quién se los puso, ¿eh? Y Parisi tenía 100 luquitas, hasta ahí, y Arte no tenía nada, ¿eh? Las 100 luquitas de Parisi también estamos viendo quién las puso. La pregunta es rojo, ¿por qué Sichel tiene tanto aporte y Kast tiene tan poco? Se lo dejo ahí, no quiero sembrar la cizaña entre ustedes, pero vamos a hacer un corte. Por cierto, recuperar la confianza. Los ciudadanos no tienen confianza en la política y desconfían precisamente del financiamiento. Hoy día hay que buscar la instancia y los momentos para volver a recuperar, que la gente vuelva a creer. En ese sentido, ¿no le hizo bien la impunidad a los juicios de financiamiento de la política, crees tú? Por supuesto, si tú te fijas, cuando se mostró una fiscalía, en este caso lo que yo me hago cargo, una fiscalía activa, una fiscalía con un fiscal nacional que tomó todas las causas, que se produjeron formalizaciones de la investigación, aumentaron las denuncias y se produce en consecuencia un círculo virtuoso. Y en aquella época también se daban a conocer los avances en las investigaciones. No había una fiscalía encerrada en cuatro paredes con ausencia de la ciudadanía. La ciudadanía veía lo que estábamos haciendo. Luego de eso, si se produce una inacción, lo que se produce es una falta de confianza en la ciudadanía en qué pasa con sus denuncias, y se produce en un círculo virtuoso, sino que en un círculo vicioso, que es lo mismo que produce cuando las personas ven la inacción del órgano encargado de la fiscalización, como por ejemplo puede ser la Cámara de Diputados, que es por excelencia el órgano encargado de la fiscalización. Si ya tenemos, por ejemplo, la ley de pesca, que es lo que nos convoca acá, que se hubo corrupción en su génesis, así declarado por sentencia judicial ejecutoriada, condenado un senador y una diputada, ¿por qué no se avanza en la nulidad de aquella ley y se hace una nueva, con nuevas personas, con más debate, con publicidad y atendiendo a los requerimientos de los pescadores y de la ciudadanía, digamos? En consecuencia, cuando actúa el órgano encargado de la fiscalización, se fortalecen, la ciudadanía confía en ello, porque nosotros servimos a quién, solamente y exclusivamente a la ciudadanía. Sé que es difícil y no se hace pelar al jefe, ¿ah? ¿Eh? Pero, ¿se equivocó Abbott al parcelar las causas? Se equivocó al dividir las causas. Es una cuestión lógica. Cuando se divide cualquier cosa, no solo una investigación penal, cuando se divide cualquier cosa se debilita. Eso es de perogrullo. Y en el caso de las investigaciones penales, que se refieren a criminalidad compleja, criminalidad transversal... ¿Por qué esto es tan obvio, lo hizo el fiscal nacional así? La verdad que es difícil entrar a la cabeza de otra persona. O sea, es que es imposible en realidad. Lo que no es imposible es que esa persona sí sabía las consecuencias que se generarían a raíz de la división. Porque ¿ustedes le dijeron si divides todo? La verdad que no tuvimos la oportunidad, sí, en definitiva la forma de decir las cosas era con el ejemplo. Cuando estábamos juntos y trabajando en compañía del fiscal nacional, con una sola policía, con cuatro fiscales, avanzábamos. Nos reuníamos todas las semanas, todos los viernes, conversábamos, avanzábamos. Y se notó. Cuando empezamos el 2015 se notó, habían investigaciones, hubo formalizaciones, se produjeron externalidades positivas, pero evidentes. Ahí es donde surge la Comisión Engel, se comienza a verlo en esta rebaja de los gastos electorales, que es lo que después hemos estado hablando, se produjo un mejoramiento de la democracia. Y la corrupción solamente se puede vencer
no con fiscales más especializados, con muchos más fiscales, sino que más y mejor democracia. ¿Y qué queremos para más y mejor democracia? Que las personas confíen en las instituciones del Estado. Hubo muy pocos responsables en la justicia, por lo que estamos conversando con el fiscal Arias, pero sí hubo cambios, Valeria, en la legislación, y hubo cambios importantes, la Comisión Engel, y cambios importantes para el país, ¿no? Sí, exactamente. Se prohibieron los aportes de personas jurídicas, se reguló toda la propaganda, los aportes, la institucionalidad a cargo de esto, también los partidos políticos, el financiamiento que recibían. También se prohibieron ahí los aportes de personas jurídicas, enormes avances también en otras materias, regulación sobre declaración de patrimonio de intereses, como que la agenda de probidad abarcó una serie de otros temas, además de los temas propiamente electorales. Sí. Lo importante también... Todavía queda mucho de todas maneras por avanzar, justamente rebajar los montos. Sí. Y la fiscalización es clave, el CERVEL siempre dice que no tiene mucha gente para fiscalizar todo. Yo una vez le corté la cara. Y fortalecer, no, sí, fortalecer no siempre la institucionalidad a cargo del enforcement, del control, de la fiscalización, su autonomía, su independencia política, es muy importante. Y también el Servicio de Impuestos Internos, porque uno de los problemas que se tuvo en la investigación fue que el Servicio de Impuestos Internos no permitió la investigación. Y ahí me gustaría... Lógico. Yo tengo una muy mala impresión del actuar del Servicio de Impuestos Internos, y sería interesante que el fiscal Arias, desde la posición que está, nos dijera cómo evalúa también el actuar del Servicio de Impuestos Internos y el actual director del servicio de hoy día, digamos. Sí, a ver, también hay una... Claro, la experiencia personal que tuvimos fue, en definitiva, cada vez se intentó limitar nuestras atribuciones. Primero que nada, se empezaron a limitar... Además no se podía actuar sin la... Exactamente. Eso es una excepción al principio de igualdad ante la ley, que no es aceptable para mí, a lo menos no es aceptable en delitos tributarios de gran magnitud. No puede ser que sean delitos de primera instancia particular. Esto es que requieran la intervención o denuncia de un órgano administrativo que es de exclusiva confianza el gobierno de turno para investigar. Deberían llevar en definitiva lo común a todos los delitos que se puedan iniciar investigaciones de oficio. Mi opinión a la administración de aquella época es bastante negativa, porque trataron de limitarnos cada vez más nuestras investigaciones. Y al final lo que se produjo fue un gran perdonazo a todas aquellas personas que respecto a las cuales no hubo denuncia o querella. Aquí tenemos, yo tenía una más actualizada, pero esta sí. Es al 1 de octubre, ahí. A esa fecha, de la cantidad de 822 millones, Sichel tenía 764, el 93%. ¿Ah? José Antonio Kast cae mucho ahí, 32 millones. ¿Por qué esa diferencia, Rojo? Disculpe, fue la pregunta anterior. ¿Por qué cree esa diferencia tan, tan abrumadora entre uno y otro? Si pudiera ser cortito. Mira, yo creo que nosotros representamos fielmente la idea de emprender sin barrera, las pymes y las medianas empresas, pero evidentemente que no somos los preferidos de las grandes empresas. Las grandes empresas generalmente están más cercanas al poder, y por eso se hacen un poquito más socialistas, porque quieren que les den que hayan trabas para que el resto compita, etcétera. Nosotros estamos muy contentos de representar la libertad y las pymes, pero claramente usted puede ver de aquí que no somos los preferidos de los donantes más grandes. Gael, para cerrar. Gracias. Sí, bueno, no voy a responder a la tontera que dijo de que se hacen más socialistas, pero solamente iba a decir respecto a los proyectos de ley que se han estado tramitando, y que hay algunos que van a hacer un aporte también en esta materia. Pongo el ejemplo respecto a la obligación al Servicio de Impuestos Internos a querellarse en algunos tipos de delitos que estamos hablando, por ejemplo, en este caso, cuando se involucra el financiamiento regular de la política, y que creo que va a ser importante que también logre ser ley, que no simplemente guarde ahí un lamentable y bien vilipendiado procedimiento legislativo, y que no llega a ser ni siquiera en este término de periodo legislativo una ley, porque se presentó en 2018. Eso como ejemplo. También hay otros temas que yo creo que es importante también revisar. Les quiero agradecer a nuestros tres invitados y al fiscal Arias. Muchas gracias a los cuatro por estar acá con nosotros. Tenemos que hacer una
Una pausa. Rojo, Julio César, AJC, no me gusta. Para la próxima vez que nos, que nos encontremos, se la canto al tiro porque me siento un poquito mal ahí. Te mando un abrazo, Rojo. Gracias por estar, como siempre. ¿Eh? Gracias por la invitación. A la única persona que le sale barba y no se nota, ¿eh? Tiene barba en pantalla, una maravilla. Chao, que le vaya muy bien.